CNT, AIT, anarcosindicalismo, actual y real. Elecciones, todos los demás sindicatos y partidos piden tu voto para, según ellos, cambiar la situación a mejor. La Confederación Nacional del Trabajo no pide votos para tener poder y cambiar la situación, sino que pide autoorganizarse asamblearia y horizontalmente para, ahora sí, cambiar de forma real la situación de desigualdad, de opresión, de inconsciencia. No queremos que nos votes, sino que te organices y luches por tu libertad y la de los demás, para, ¿por qué no?, crear un mundo en donde los ideales de igualdad, libertad y solidaridad tengan un significado real. En la CNT tenemos otras formas de pensar y de organizarnos. No nos presentamos a las elecciones. No queremos subvenciones del Estado ni de las empresas. En la CNT los cargos no son remunerados. Nadie gana un sueldo por dedicarse al sindicalismo. No tenemos delegados sindicales que lleven años sin aparecer a trabajar en su puesto mientras sus compañeros sí trabajan. Pero no deciden. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Esta es nuestra consigna. Tanto las elecciones sindicales como todas las que crea el Estado están para legitimizar el poder y la desigualdad de la jerarquía. La votación en una asamblea anarquista se da como último recurso a la falta de consenso, pero no para ir a la mayoría contra la minoría. Siempre se intenta consensuar lo máximo cumpliendo los acuerdos tomados con la máxima responsabilidad individual. En cambio, por parte del Estado, aunque solo votase un 10% de la población, seguiría legitimando su poder. La CNT, un sindicato horizontal, asambleario, federativo y solidario, un anarcosindicato. La CNT lleva muchos años de lucha, más de 100, y de experiencia a sus espaldas. Nuestro sindicalismo está alejado de la burocracia y de los despachos. Se hace en la calle, en los tajos, en los centros de trabajo, por lo que llevamos a la práctica real la coherencia de ideas, es decir, que haya una coherencia real entre fines y medios. Por lo tanto, la CNT esboza lo que sería un proyecto de la sociedad, a la que aspira en su forma de actuar y de organizarse. Así pues, nos organizamos en los sindicatos de ramo de la CNT, todos los trabajadores de un mismo sector de la producción. Lo hacemos para así practicar diariamente la solidaridad y no caer en el error de pensar que el sindicalismo es arreglar nuestro problema personal y olvidarnos de los demás. Por ejemplo, cuando surge un conflicto laboral en una empresa, no importa el ramo que sea, toda la CNT se pone en marcha para defender a esos trabajadores que tienen problemas. Es la solidaridad real, palpable y visible. Además, no confiamos en los juzgados y en las leyes. Que no se ignore que las leyes las hacen los que mandan y casi siempre se olvidan de los que trabajamos. Y si se acuerdan, es para tutelarnos y controlar que no nos rebelemos. Por eso, en la CNT practicamos la acción directa. O sea, el sindicato presiona al patrón, al ejecutivo de la empresa o a la empresa directamente, sin intermediarios, sin comité de empresa, sin profesionales de la política ni del sindicalismo, hasta conseguir que se cumpla la reivindicación, porque nosotros ni pactamos ni callamos, directamente luchamos. Cuando esos dirigentes políticos o sindicales participan de representantes de las trabajadoras en los problemas laborales, casi siempre acaban firmando cambalaches que nos perjudican. Ahí están los últimos años llenos de malos convenios, reconversiones salvajes, desertizaciones industriales, deslocalizaciones de industrias, pactos sociales y en todo está la firma de los sindicatos representativos. Cuando la CNT toma una decisión es porque la han votado sus afiliados y militantes en las asambleas o la han consensuado, como ya se ha mencionado antes. Aquí no hay dirigentes. Igualmente, cuando la CNT se sienta a negociar en algún conflicto laboral, defiende exacta y literalmente lo que la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de la empresa o centro de trabajo haya dicho. La participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones y en el diseño de las campañas de movilizaciones es fundamental. Si esto no se hace así, los trabajadores y trabajadoras vamos perdiendo nuestra capacidad de lucha, nuestra rebeldía y dignidad. Perdemos la posibilidad de pensar por nuestra cuenta, de ser independientes. Cuando eso ocurre, los empresarios hacen con nosotros lo que quieren. Por eso no debemos permitir perder nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Después de tantos años de comité de empresa, de sindicalistas profesionales, de miles de horas sindicales utilizadas para pasear el maletín, de subvenciones a los sindicatos, después de todo esto nos imponen una reforma laboral durísima y unas condiciones de trabajo cada vez peores, contratos temporales con el miedo constante al despido, trabajo en contrata, empresa de trabajo temporal, trabajo de estajo, trabajos como autónomo. CNT, nuestra acción sindical, en las grandes y medianas empresas. Los afiliados a la CNT practicamos la acción sindical a través de las secciones sindicales, nunca a través de los comités de empresa. La sección sindical es el conjunto de todos los afiliados de la CNT en una empresa.
Por eso son todos los afiliados, y no solo los delegados, los que llevan para adelante la acción sindical. Información a los trabajadores de los planes y actuaciones de la empresa, denuncia las infracciones de normativas, leyes y convenios, defensa de las compañeras que tengan conflictos con el patrón o patrona, elaboración de plataformas reivindicativas, organización de campañas de solidaridad con trabajadores de otras empresas o sectores, etc. Los comités de empresa quitan el protagonismo a trabajadores y trabajadoras, porque son ellos los que lo llevan todo. No dejan espacio para que el resto de los trabajadores y trabajadoras participen, propongan y decidan. Además, los miembros de los comités están privilegiados con respecto al resto de compañeros. No pueden ser despedidas mientras sean del comité. Y durante un año más tienen horas sindicales que en muchos casos las emplean como les da la gana. Y lo más grave, muchos y muchos de ellas no van a su puesto de trabajo durante años. Se acostumbran a las reuniones con la empresa y a las negociaciones diarias. Al poco tiempo se llevan mejor con la empresa que con sus compañeros. Los delegados de las secciones sindicales de CNT son rotativos entre los afiliados de la sección sindical. Cuando se les nombra por una asamblea para asistir a una negociación, son nombrados exclusivamente para un tema concreto y con las posiciones que la asamblea fija exactamente. Además, en esa negociación no firmará nada mientras que los trabajadores no lo decidan en la asamblea previamente. Los delegados y delegadas de las secciones sindicales de CNT están en su puesto de trabajo. Nada de sindicalismo profesional. Las pocas empresas que tomamos horas sindicales lo hacemos para cosas concretas e informamos en los tablones de anuncio para qué hemos utilizado esas horas. Los afiliados a CNT pensamos que la información es fundamental. Por eso nuestra acción sindical tiene un pilar importante en la continua información de los trabajadores y trabajadoras. Si un trabajador o trabajadora está informada de sus derechos, de la situación de sus compañeros y compañeras, de la situación de otros trabajadores y trabajadoras de la empresa o ramos diferentes, de los problemas de su entorno, etc., será más proclive a ser libre, a ser independiente, a ser tolerante, a ser solidario, a no dejarse avasallar y a exigir sus reivindicaciones. Es decir, fomentamos una acción sindical participativa, solidaria, no burocrática, pegada a los trabajadores, alejada de los despachos, en la empresa pequeña y en la economía sumergida. En estas condiciones laborales el sindicalismo se vuelve más duro. En este tipo de empresas, el simple hecho de que el empresario se entere de la afiliación sindical de CNT de un compañero es peligroso. En esas condiciones, la CNT desarrolla un modelo sindical basado en el sindicato directamente. Ahí no hay secciones sindicales que valgan. En estas condiciones tan duras es cuando la acción directa y la solidaridad son más necesarias. Si hay conflictos en estos sectores, los compañeros de CNT que trabajan en grandes empresas apoyan y ayudan a los afiliados de CNT de esos conflictos. Todo eso se hace a través de la coordinación en las federaciones locales de CNT. La CNT viene denunciando sistemáticamente la situación laboral de sectores como el de la construcción, los empleados y empleadas del hogar, el campo, las miles de pequeñas empresas de pocos y pocas trabajadores. Además, llevamos la información desde estos sectores de condiciones laborales más duras hasta las empresas donde los trabajadores y trabajadoras están en mejores condiciones. Solo la comprensión y el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de dónde trabajen, hace coherente y realmente solidaria la acción sindical. De lo contrario, se cae en el corporativismo y en el sálvese quien pueda. En estos sectores, la CNT desarrolla una continua labor de información. De esta forma, estamos consiguiendo, al margen de los sindicatos representativos, que los trabajadores y trabajadoras exijamos nuestros derechos, que perdamos el miedo y recobremos la ilusión por organizarnos y defender juntos nuestra dignidad. CNT, nuestras ideas. Muchas veces nos han llamado utópicos para insultarnos o desmoralizarnos. Sí, somos utópicos, pero lo que defendemos en las empresas, en los sectores, en los barrios y en los pueblos donde nos movemos son derechos y objetivos concretos, reales. No somos ilusos que estemos en las nubes queriendo cambiar esta sociedad. Una pulga no puede matar a un ogro, pero muchas pulgas pueden llenarle su cuerpo de roncha. Y a lo peor el ogro cambia, a lo mejor se muere, pues eso mismo. Desde luego la CNT no ha caído en el pragmatismo. Los líderes pragmáticos de nuestra época son y han sido Felipe González y todo su PSOE, la UGT con su PSV, Comisiones Obreras, Rubio, De la Rosa, Roldán, Juanillo Guerra, Gutiérrez, Redondo y Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos compañeros mejor no vamos. Nosotros nos modernizamos, nos actualizamos, nos ponemos al día. Estamos en el siglo XXI, pero no nos volveremos comprensivos con el poder. Al contrario, mucho más contrarios con el mismo. Hoy como ayer, pensamos que el poder corrompe, que desde el poder no se arregla nada. Bueno, nada más que el problema del que ocupa el sillón, que los problemas o los arreglamos los que estamos abajo o nos siguen sometiendo.
Por eso los parlamentos, los políticos, los comités de empresas, los ejecutivos de las empresas, los gobiernos, los ayuntamientos, organizaciones verticales y sindicatos amarillos, los repudiamos enérgicamente. Desconfiamos de ellos y de todos los que aspiran a llegar a ellos. Hacemos anarcosindicalismo, es decir, un sindicalismo de ideas, medios y fines anarquistas. Otros sindicatos viven de las subvenciones, del dinero que les da el INEM para los cursos de entrenar parado, de los negocios de sus empresas, de las deudas que les perdona el Estado, la seguridad social, etc. Nosotros y nosotras vivimos de nuestras cuotas y de nuestro trabajo y punto. No queremos favores del poder, nos autogestionamos. Frente al sindicalismo corporativo y burocrático, amarillo, de los comités de empresa, está el sindicalismo participativo, solidario y revolucionario de la Confederación Nacional del Trabajo, a través de sus secciones sindicales, sus secciones de ramo y sus federaciones locales. Frente al sindicalismo de los dirigentes, está el sindicalismo de los trabajadores y las trabajadoras, de las de abajo. Frente al sindicalismo comprensivo con el capital, cómplice de la economía capitalista y de sus desastres ecológicos, efecto invernadero, capa de ozono, deforestación, contaminación de las aguas, desertificación, etcétera, y humano, hambruna en el tercer mundo, desequilibrio norte-sur, etcétera. Este otro sindicalismo, el anarcosindicalismo, radicalmente opuesto a colaborar con estos desastres y comprometido a boicotear y combatir a los que lo promueven. La CNT no es comprensiva con las crisis del capital. Si tienen sus crisis, que las resuelvan ellos que la han creado. Nosotros solo entendemos de nuestros derechos y libertades, no lo dudes más. Aquí está tu sindicato, tu organización, tus compañeros y compañeras, ya seas parado, activo o estudiante, que sepas que no estás solo. Ahora más que nunca, organízate y lucha. Defiéndete, pueblo, contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos.